Muy buenos días, chicos. Vamos hoy día a hablar sobre un virus que es bastante importante y es común en nuestra sociedad, ¿no? Y en la comunidad, que viene a ser el virus de la gripe o también llamado virus de la influenza, ¿no? También así denominada la propia enfermedad, gripe, como la conocemos, o influenza, ¿no? Va a variar de nombre, van a darse cuenta que varían bastante de nombre, depende de los serotipos. El virus propiamente dicho, depende dónde ocurrió la localización de estos virus, porque vamos a hablar de pandemia, epidemia y demás, ciertos términos que vamos a conocer hoy en la clase, ¿no? Porque van a ver que si bien la gripe es un cuadro autolimitado, tiene tratamiento, tiene una prevención y también se lo puede tratar sintomáticamente, mas si no es tratado adecuadamente, y nosotros no vamos a hacer un buen diagnóstico para reconocer esta enfermedad, puede agravarse a muchas complicaciones. Una de las complicaciones muy comunes es la neumonía, y vamos a irlo viendo más adelante. Aquí tenemos una imagen de la morfología de este virus y la vía de transmisión, cosas muy importantes que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, los objetivos que tenemos que cumplir y salir con ese conocimiento de la clase, pues va a ser identificar los tipos y serotipos. Porque aparte de tipificación, va a tener una subtipificación conocida sobre el virus de la gripe. Vamos a describir el mecanismo de transmisión y el cuadro clínico que este me presenta. Vamos a conocer los procedimientos para realizar el examen de laboratorio para confirmar el diagnóstico, que es muy, muy importante en estas épocas de hoy en día. Y por último, y como siempre, interpretamos los informes de laboratorio, ¿no? Y el caso clínico que vamos a tener en la guía y en la clase de hoy. Entonces empezamos. ¿Qué vendría a ser este virus? El virus de la gripe, ¿no? Propiamente dicho. Es un virus ARN, está compuesto así, su núcleo de ARN, de la familia ortomixovirus. Hay tres tipos básicos, ¿no? Esos serían los tipos, que viene a ser el A, el B y el C. Determinado por sus antígenos que van a estar alrededor de su envoltura, pues vienen a ser los antígenos de superficie, como se conocen, la hemagglutinina, representado por la H, y la neuraminidasa, que son antígenos de lo que vienen a ser las proteínas superficiales, ¿no? En otros casos llamados las glucoproteínas también son denominados. Por eso, estos virus, o cuando ya hablamos de los cuadros, vamos a hablar del virus de la gripe A, virus de la gripe B y virus de la gripe C. Hay algo importante que tenemos que conocer acá. El virus de la gripe A va a ser la responsable de causarme mayormente lo que viene a ser pandemias, ¿no? También puede causarme epidemia, sí, más, es la más común en ocasionarme pandemia. El virus B también me puede ocasionar epidemia, sobre todo, no es muy rara vez la que me provoca pandemia, así casi decirlo nunca, más si hubieron veces, pero es más común que me provoque epidemias, ¿no? Y el virus C no me provoca tanto epidemia, va a provocarme una endemia o brotes localizados, ¿no? Esa es la diferencia entre estos tres. Y que el virus C, o sea, virus de la gripe C, va a ocasionarme un cuadro clínico autolimitado que tranquilamente el virus no ataca muy fuerte, si es decirlo así, ¿no? Y tranquilamente el sistema inmunitario puede acabar con eso. Mientras que en el virus A vamos a necesitar recibir un tratamiento porque este tipo de virus pues me va a causar cuadros muy fuertes, muy graves y crónicos para mi paciente exacto. ¿Los tres pueden ocasionarme en humanos? Sí. Por ejemplo, también la A puede ocasionarme, se ha visto casos, como ustedes lo conocerán, la gripe aviar, ¿no? Que principalmente era y después por un heterocontagio, pues pasó al humano, ¿no? Puede provocarme en animales también. La B no, y la C sí. La C también puede provocarme, sobre todo en, como dice C, en cerdos, ¿no? En porcino. Muy bien. Pero estos, muy aparte de ser solo A, B y C, también ahí están los tres serotipos, también tienen sus antígenos de superficie que vienen a ser la hemagglutinina y la neuraminidasa, ¿no? Esta hemagglutinina y neuraminidasa se divide, o bueno, se subclasifica todavía en varias, ¿no? La neuraminidasa 1 hasta 9 subtipos de neuraminidasa. Y la hemagglutinina viene de 1 hasta 15. Y actualmente sí es hasta 16. Y algunas bibliografías ya están ocupando que hasta 18. Pero nosotros nos quedamos, y la mayoría de los libros, y está basado así científicamente, que hasta 16 hemagglutininas existen. 16 hemagglutininas y 9 neuraminidasas, ¿no? Muy bien. Y aquí es donde vemos, aquí la morfología, ¿no? Esto es el virus de la gripe. Tiene una forma esferoidal,
compuesto de una bicapa lipídica, compuesta de una matriz extracelular, una matriz externa donde van a estar las proteínas M, M1 y M2 específicamente, y también van a estar los antígenos de superficie, que vendría a ser la hemagglutinina y la neuraminidasa, ¿no? ¿Cuál era la función? Vamos a hablarla más adelante, más quédense, que van a haber muchísimas hemagglutininas. Estas hemagglutininas, por ejemplo, aquí, ¿cómo está representado? En azul. La hemagglutinina es la azul y la neuraminidasa es lo de rojito. Acuérdense de eso porque vamos a tocar en la siguiente lámina. Y pues el núcleo va a estar compuesto de ARN. Y hay un punto específico que tienen que saber acá que nos va a ayudar más adelante. Aquí sé que verán 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Más dentro de este núcleo van a existir 8 segmentos de ARN. 8 segmentos. Y ahorita voy a explicar el por qué es necesario saber esto. 8 segmentos de ARN. Después ya teníamos las nucleoproteínas que lo adherían, adherían. Y la polimerasa que estabiliza este ARN. Eso es lo importante que hay que saber. Ya teníamos los serotipos, antígenos, y pues la influenza A tiene muchos subtipos, o sea, varios nombres y varias subclasificaciones que me han provocado enfermedades en algún momento de la vida, ¿no? Como ser la H3N2, H1N1, la H7N7. ¿Y por qué son los nombres así? Porque justamente al realizar pruebas moleculares, se han visto que eran justamente las causantes de esta enfermedad, pues el virus presentaba justamente ese receptor en el H3, o sea, en lo que vendría a ser la hemagglutinina 3 y en la neuraminidasa 2. En el otro, pues H7N7, H9N2, H5N1. Y si se darán cuenta, pues cada vez cambia, ¿no? Por eso también es considerado enfermedades estacionales, enfermedades pandémicas, porque cada año puede cambiar. Vamos a hablar más adelante que, por ejemplo, en otoño e invierno siempre ocasionan las famosas influencias estacionales. Y ya vamos a hablar el por qué en la siguiente lámina que van a ver, ¿no? Por ejemplo, las más comunes que nosotros hemos visto, por lo menos han escuchado ustedes, pues fueron las comunes en humanos. La H1N1, que es la más pandémica que ha habido, que era la gripe porcina, que ya vamos a hablar más adelante, que una gripe porcina combinada con una cepa aviar y combinada con una cepa humana, ¿no? La H3N2, que hay que renombrarla porque esta también es común como una influenza estacional. Y pues tenemos otras, ¿no? No son las únicas, más son las que, según el Harrison, las clasifica como pandemias moderadas, pandemias ligeras y pandemias intensas, ¿no? En las pandemias intensas, por ejemplo, teníamos, aquí no lo pude anotar, más pandemias intensas, yo me voy a referir a pandemias que hubo hartas muertes, la comorbilidad fue bastante, como ser la H1N1, la H2N2. Eran pandemias que fueron bastante mortales en su tiempo. Entre estas, por ejemplo, era la de la gripe de Hong Kong. La gripe española, perdón, esta por ejemplo era la española, la voy a colocar con E para no tardarnos, y la H2N2 que era la asiática, ¿no? Y teníamos la H3N2 que era la de Hong Kong, que fueron las pandemias que fueron mucho más abruptas, intensas, ¿no? La de Hong Kong. Y eso es como un inicio, ¿no? Para que sepamos de qué vamos a hablar más adelante. Y aquí está. ¿Para qué me sirve esto? Porque no solo es decir que tenemos un antígeno de superficie. La hemagglutinina y la neuraminidasa pues tienen funciones. La hemagglutinina es responsable de la adherencia y fusión viral. Contiene ácido sálico. ¿Esto mayormente a qué me refiere? Aquí está la hemagglutinina, ¿no? Aquí está esta hemagglutinina. O como lo verán acá, pues esta azul es hemagglutinina, ¿no? Eso es. ¿Qué va a hacer esto? Va a ir, mayormente tenemos que saber que la vía de transmisión es este, ¿no? Mediante aérea, aerosoles, ¿no? Mediante la tos que van a esparcir lo que viene a ser la gotita de fluye, ¿no? La gotita de fluye. Y pues eso va a llegar a entrar al epitelio respiratorio de la otra persona que está cerca. ¿Y qué va a pasar? Este virus se va a ir por todo el organismo, pues va a ir por la cavidad oral, orofaringe, faringe, y pues en una de esas se va a quedar en un receptor del epitelio. Y ese receptor del epitelio, pues es predominante con el ácido sálico. Ácido sálico nosotros lo tenemos en nuestro epitelio. Y pues esta hemagglutinina reconoce ese ácido sálico. Imaginémonos esto, miren, imaginemos que esto es un epitelio. Y aquí tenemos ácido sálico. Aquí está el virus. Y pues este es vivo, gracias a la hemagglutinina. Supongamos que esta es la hemagglutinina, reconoce
Este tiene un receptor y va a reconocer el ácido sálico y ¡pum! Se va a adherir, que esa es su función, ¿no? Adherencia. Y se va a fusionar. Una vez reconoce, se fusiona y el virus libra y va a pasar todo el ARN, todo el ARN. Y ya este ARN lo vamos a explicar más adelante. Hay una imagen mucho más bonita que la vamos a explicar, ¿no? Como dice, tiene que saber, pero esos conceptos, que la hemaglutinina es responsable de la adherencia y fusión viral, porque va a estar predominante y va a reconocer el ácido sálico. Y pues por ende va a ser el blanco de anticuerpos neutralizantes, porque vamos a hablar más adelante de ciertos antivirales que actúan sobre la neuraminidasa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué hace la neuraminidasa? La neuraminidasa, mayormente esto es para una mayor creación y una diseminación de estos virus, porque este va a romper ese ácido sálico y facilita la liberación viral. En pocas palabras, va a facilitar que el virus se expanda todavía por las demás epitelios, porque esta solo me afecta a una célula, de muchas, ¿no? Pero viene la neuraminidasa y dice, no, vos no te vas a adherir, y se esparce a otra célula epitelial, y le dice lo mismo a la otra neuraminidasa, vos no vienes y se esparce, y así se provoca el cuadro clínico desde la parte bioquímica morfológica, ¿no? Y aquí está, esto es donde van a entender y aquí es donde vamos a tomar atención un poco, ¿no? ¿Cómo es todo? ¿Cómo empieza? Empieza la vía de transmisión, ya habíamos dicho que era por a través aérea, ¿no? A través de los aerosoles. ¿Y cuál va a ser la fuente de infección? Pues las secreciones respiratorias, específicamente las gotitas de flujo. ¿Cómo viene a ser una tos, por ejemplo? Mayormente se dice que es una tos seca. Más esta tos seca vamos a expulsar los virus, ¿no? Y aquí está. Aquí está mi virus de la gripe. Aquí está la hemaglutinina, pues que va a tener afinidad por el ácido siálico. Siálico, no sálico, siálico. Y aquí están los receptores. Pues aquí está el ácido siálico, aquí está el receptor. Entonces se van a unir y van a formarse un complejo, así súper unido, súper firme. Y entonces, una vez unido, ¿qué les dije? Iba a ser una fusión viral. Y entonces iba a pasar. El virus pasa, aquí está el virus. Y aquí está. Liberación de la cápside de ARN. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, ¿no? 2, 4, 6, 7. Falta uno. Son 8. 8 segmentos. Y ahí está. Van, pasan la célula, la epitelial, y se van al núcleo de la célula. Ahí ya realizan la transcripción de por la polimerasa, gracias a la polimerasa que también me la estabiliza. Y pues, ¿qué va a pasar? Va a irse al núcleo y va a producir mucho más ARN. ¿Dónde? En los ribosomas. Y estos ribosomas después van a pasar ustedes ya conocen, ¿no? Por fisiología, aparato de Golgi. Retículo endoplásmico rugoso, ribosomas y demás, ¿no? Todo eso. Y al final, ¿qué va a pasar? La traducción de ARN en ADN para que siga con las diferentes, ¿no? Formación de ARN. ¿Y cómo es el complejo acá? Viene del núcleo de ARN, se contacta con los ribosomas y ahora los ribosomas trabajan para el virus. ¿A qué me refiero? A que esto se mezcla con los ribosomas y pues que el ribosoma fisiológico o normal, ya no me va a hacer ribosoma adecuado, bien fisiológico para mi cuerpo, no, ya me va a provocar el ARN de mi virus. Y entonces, ¿qué está haciendo ahí? Se está propagando, ¿no? Se propaga aquí, forma mucho más y pues va a formar un nuevo virus. Este virus, por ejemplo, se forma gracias a la membrana, ¿no? Citoplasmática y al aparato de Golgi que lo lleva en vesícula. Y pues una vez expuesto, sale. Y por ende, esa es la formación de mucho más, ¿no? Mucho más. Y ahora tienen que aprenderse dos términos importantes que vamos a tocar el día de hoy. Derivación genética y cambio genético, que seguro lo han escuchado quizás con el nombre de antigenic drift y antigenic shift, que es lo mismo, ¿no? En inglés, pero. ¿Qué pasa acá? Y es acá donde les dije que, ¿por qué son 8 segmentos? Miren, son 8, ¿no? Ya bueno, aquí 7, pero son 8 en total. 8 segmentitos. Pues esto no tiene un orden, chicos. Por ejemplo, aquí está ya bonito los 8 segmentos, súper bien bonito, ¿no? Ya esto pasa y pues aquí me replica, ¿no? Me replica mucho ARN, pero esto no tiene un orden. Puede ser, por ejemplo, aquí llevémoslo como colores, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ser que entre aquí un rojo, un azul, un lila, un verde, un marrón, un naranja y un negro. Va a ser igual. Al virus que entró, me va a estar haciendo una réplica igual. Pero esto no sucede siempre. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que me entre dos rojos y el azul no entre. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay una derivación genética. Ya no es el mismo virus que me contagió, es otro virus. Y así
es donde nace la derivación genética. Y aquí es donde yo lo traté de dibujar en diferentes colores: verde, naranja, amarillo y azul, negro. No, no es el mismo que entró, son diferentes. Son muchos diferentes. Y aquí es donde ocasiona en la derivación genética las epidemias. ¿Por qué? ¿Cómo me provocan estas epidemias? Pues me van a provocar porque hay derivaciones, hay cambios, ¿no? Pero son pequeños, no son muchos, son derivaciones del propio virus. Pero ahora vamos a aplicar lo mismo que pasaría esta derivación genética. Pues imaginémonos que estábamos con un amigo en una fiesta y pues tosimos y nosotros no sabíamos que estábamos contagiados de gripe. Y pues estábamos contagiados. Y ese nuevo virus que yo he creado, pues le contagié a mi otro amigo. Y ese amigo puede todavía llegar a crear otros virus más ahí. El mismo proceso, ¿no? El mismo proceso y va a crearme otro. Y ahí es donde ustedes tienen que saber qué es la derivación genética. Ese es el primer término que tienen que saber. ¿Qué era la derivación genética? También denominada alteración gradual o antigenic drift, que son variaciones menores. Menores. Estas van a provocar mayormente pandemia. ¿Y estas mayormente a qué nivel actúan? Actúan a nivel del ácido nucleico, del ARN, ¿no? Pero ahora vamos a ver las otras que son cambios genéticos, que es la famosa H1N1. Pues también, como les dije, que me provocan cuadros en personas, en humanos, es decir, también me pueden provocar en mamíferos, específicamente en aves y en porcinos. En este caso vamos a ocupar un porcino, ¿no? Aquí está el porcino, pues tiene su propio virus. Aquí está el virus, pero este puede estar en contacto con otros virus humanos, con otros virus humanos. Y pues imagínense, dentro de esa célula va a ser una fiesta de ARN, va a tener ARN de un animal y va a tener un ARN de humano. Entonces imagínense, ese virus ya no va a ser del propio animal que se haya derivado, sino va a ser un cambio general. ¿Por qué? Porque ya no va a tener solo una cepa, va a tener hasta dos cepas en este caso, de un humano y de un porcino. Entonces ese es el denominado cambio genético. Cambio genético. ¿Por qué? Porque estos virus ya no solo es de un animal, como les dije, no solo es de una especie, viene a ser de varias. Y esto es mucho más complicado tratarla, porque vienen a ser mucho más diseminadas y mucho más mortales, porque no solo tiene ARN de la persona que nosotros conocemos, tiene ARN animal. Y aquí ya se darán cuenta por los dibujos, son bastante diferentes a lo que nació. Y aquí está lo mismo, pero más ordenado, ¿no? Las mutaciones. A una se la denomina alteración gradual y alteración abrupta. Esto, como les dije, la alteración gradual va a ser lo mismo que les dije, que se denomina derivación genética. Según el Harrison, la denomina marea genética. Y pues bueno, la otra que vendría a ser la alteración abrupta o cambio genético. Y pues el último nombre en inglés, pues que viene a ser el antigenic shift y el antigenic drift, ¿no? Es lo mismo. Derivación genética, buscan en traductor, le va a aparecer antigenic drift, ¿no? Pero si buscan antigenic shift, le va a salir el nombre de desplazamiento, pero que es lo mismo, cambio genético, desplazamiento genético, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos una alteración gradual, una alteración abrupta. Esta derivación genética, que era la que yo les dije que el propio humano puede crear variantes de su propio virus, son variaciones menores. Producen nuevos subtítulos, sí, cada 2 a 3 años, una mutación a nivel del ácido nucleico, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, ¿vieron? Es el mismo. Pero la alteración abrupta son variaciones mayores, me provocan nuevos serotipos, y de ahí donde nosotros hablamos del H1N1, H2N2, H3N2, H5N1 y demás, ¿no? Y esos son causantes de epidemia y mucho más común en pandemia. Pero estas se provocan cada 10 a 20 años, 20 años. Estas se provocan gracias a mutaciones de grandes segmentos, ya no solo de un segmentito de ARN. Aquí solo era un ARN, como les dije, un ARN que se me escapa y me crea, ¿no? Pero esto no. Son grandes segmentos. ¿Por qué? Porque no solo es de una especie, son de varias especies, que me va a afectar exactamente al genoma viral. Esos son los términos que usted me tiene que saber hoy. Y pues el último término que tenemos, que es la flotación antagónica. La flotación antagónica no es más que es la modificación del virus de sus antígenos de superficie. ¿Y cuáles eran sus antígenos? Las glicoproteínas, que ¿cuáles son? Las neuraminidasa y la hemaglutinina, ¿no? Conocida esta como flotación antagónica, que me produce cada 2 a 3 años. Y aquí, para terminar con este cuadro,
Habíamos dicho el drift antigénico y el shift antigénico. El drift que era más lábil, se puede controlar, no me va a provocar pandemia, puede ser una influencia estacional. Mientras que el shift sí me provoca pandemia. Y gracias a este shift drift, que es el menor, variaciones menores, es la causa por la que cada año hay una nueva vacuna para la gripe. Se darán cuenta que cada año hay una nueva vacuna para la gripe. ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de decir. Hay variaciones. Si usted sufrió gripe este año, va a crear anticuerpos, sí, pero eso al año, si de nuevo se vuelve a contagiar de gripe, tenga por seguro que de nuevo se va a contagiar. ¿Por qué? Y usted va a decir ahí, pero ¿por qué me contagié si ya tengo anticuerpos? El año pasado ya me dio gripe. Como será el caso, por ejemplo, del sarampión, que solo una vez te da y ya no te da nunca más, ¿no? Pero este es diferente. Esto te puede dar cada año. Hasta quizás te pueda dar más de 2 veces en el año la gripe. Porque cambia, muta. Y pues el anticuerpo que reconoce, imaginemos un claro ejemplo, así digamos, ¿no? Un HN1, supongamos. A usted ya le dio este tipo de gripe. Entonces su cuerpo ya creó anticuerpo. Muy bien. Entonces usted, porque sabe virología básica y microbiología básica, va a saber, ah, ya tengo anticuerpos, no me va a dar de nuevo. Es lo mismo que pensamos con el COVID, ¿no? Yo ya he tenido COVID una vez, entonces ya no me voy a contagiar, puedo salir a fiesta. Pues no. El COVID y tanto la gripe, que es mucho más común, hablando de la gripe, pues se muta, como les acabo de decir, usted ya sabe que va a mutar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted de nuevo, imaginémonos que ahora tiene un H2N1, imaginemos así, ¿usted cree que va a producir, usted cree que ya no va a enfermarse de este tipo de serotipo porque ha tenido anticuerpos anteriormente? Pues no, porque este es nuevo y su cuerpo no lo reconoce, no hay anticuerpos todavía. Y entonces tiene que de nuevo enfermarse para crear ese tipo de anticuerpos, pero cada año cambia, es una enfermedad que cada año cambia. Por eso es denominado una influenza estacional, porque cada otoño, cada invierno, ¿y por qué cada otoño, cada invierno? Y eso lo hemos nombrado en anteriores temas. ¿Por qué? Porque en otoño y en invierno, pues hace frío, ¿no? Muy aparte de factores epidemiológicos de hacinamiento, donde la gente se llega a estar muy juntos, hay deterioro de los mecanismos de defensa, ¿no? Como ser el epitelio. Tenemos nosotros los cilios, las mucosidades, pero todo nuestro epitelio se vuelve seco y pues no hay mecanismo de defensa. Y por eso siempre es en esa etapa. Por eso siempre usted como médico el día de mañana tiene que saber evaluar, muy aparte de la clínica, que es valiosa, evaluar la epidemiología, en qué estación está. Por ejemplo, en calor no es muy común que tenga gripe, ¿no? Casi no. En invierno sí. En invierno va a recibir en consulta, pues, muchos casos de gripe usted. Y en estos casos de pandemia, vamos a hablarlo más adelante, ¿cuál es el protocolo que se sigue? Y aquí está un poco de las manifestaciones y de lo que viene a ser el virus, ¿no? Por ejemplo, el virus se dice que tiene un periodo de incubación de hasta 4 días, 5 días, ¿no? Entre cuatro, un término medio se dice que 2 días, ¿no? De incubación. Pero, ¿qué es el periodo de incubación? Si es que no se acuerdan. El periodo de incubación es la exposición del virus ante el infectado, o sea, ante el humano en este caso, si es que hablamos de un humano, hasta la aparición del primer síntoma. Eso es el periodo de incubación. En el periodo de incubación puede ser asintomático mayormente o malestar leve, ¿no? Una vez que pasa 1 a 4 días, empiezan los síntomas y pueden durar 2 semanas comúnmente o pueden durar quizás más, 4 semanas. Va a depender mucho de qué. Depende del estado de inmunidad del paciente. Por eso mayormente, nosotros, ¿a quién tenemos que tener miedo cuando le da una gripe? A personas menores de 6 meses de edad, a bebés, a neonatos, a personas embarazadas, a personas de la tercera edad o mayores de 65 años. Y a otras, mayormente estos 3 tipos que nosotros vamos a conocer y que nosotros nos vamos a dar cuenta a la vista. Usted va a ver un bebé, va a ver personas embarazadas y va a ver personas de 65 años, ¿no? Esto mayormente. EPOC y asma es obviamente si tuviéramos una historia clínica o tendríamos que hacer una anamnesis al paciente y decirle, ¿presenta alguna enfermedad respiratoria? Y algo así, ¿no? Y siempre al personal de salud. ¿Por qué? Porque estamos expuestos ante diferentes agentes virales, bacterianos, micóticos, parasitológicos, microbiológicos, ¿no? Mayormente eso. Y esos son los grupos de riesgo. Por eso hay un protocolo que se sigue para personas mayores de edad y para niños menores de 6 meses.
Pues, ¿cuáles van a ser estos síntomas? Como les dije, en un periodo de incubación puede ser asintomático leve, puede ser que ni presente síntomas y usted va a decir todo tranquilo. Y aquí es lo malo. ¿Por qué? Porque una vez que empiece su síntoma, digamos, este es el día uno de los síntomas, ya empezó con una tos labial, 48 horas antes o hasta o 24, ya usted ya está contagiando. Entonces, en ese tiempo que usted no sentía ningún síntoma, pues usted ya pudo contagiar a algún amigo, algún familiar, algún pariente. Y eso es lo malo, ¿no? De ser asintomático, porque usted piensa que no está contagiado, no siente síntomas, entonces dice, estoy tranquilo, estoy sano, ¿no? Pero usted está contagiado. Si presenta algunos síntomas, ¿cuáles vienen a ser? Febrícula, fiebre persistente, convulsiones febriles. Las convulsiones mayormente en quiénes me van a dar, en neonatos, en niños, porque usted tiene que saber, y creo que es algo común que todos sabemos, que no tiene que dejar que la fiebre pase más de un día en un niño, ¿no? Si usted puede darle algo, perfecto, no tiene que tener. Es un agente pirético, pues que va a provocarme convulsiones. En algunos pacientes presenta una coriza nasal, rinitis, rinorrea, pero sobre todo hay una rinitis que puede ser de etiología viral, pero también puede provocarme rinitis de una sobreinfección o una coinfección bacteriana. Después tenemos también otros síntomas como ser cefalea, migraña, náusea, vómitos, dolor faríngeo, tos seca mayormente. Flema pueden ser, disfagia y odinofagia también. No olvidarnos de la disfagia y odinofagia. También una sobreinfección, ahorita vamos a hablar sobre infecciones o complicaciones. Y en raros casos, pues produce notalgia, otorrea, disminución de la audición, porque pueden provocar una ruptura de membrana timpánica. Pero sobre todo esto es cuando hay una sobreinfección, ¿no? Sinusitis, dolor malar, dolor a nivel de los pómulos, inflamación, cefalea frontal, ¿no? Pero hay complicaciones, si no se la trata, ¿no? Las complicaciones más comunes en este cuadro, pues, es neumonía. Mayormente de etiología bacteriana, en un 99%, ¿no? Esa es la complicación que si usted tiene que venirse a la mente, si usted no le trata el virus de la gripe, pues puede provocar una complicación de neumonía. ¿Pero por qué neumonía? Porque todo el virus de la gripe empieza por la cavidad oral, se va hacia la orofaringe, va a seguir todo el trayecto del epitelio respiratorio, va hacia la tráquea, va hacia los bronquios y ¿dónde termina? Termina en los pulmones. Siempre y cuando ese paciente no sea medicado a tiempo, ¿no? Por eso dice complicaciones, es lo último que usted va a ver. Y mayormente, ¿por quiénes se dan estas complicaciones? Se dan por tres agentes etiológicos: el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Mayormente por esos tres agentes etiológicos me da una neumonía que va a ser una sobreinfección ante un virus de la gripe. Y pues también, ya en últimos estadios, mayormente en personas súper inmunodeprimidas, quizás en personas con VIH o en alguna enfermedad que le dé inmunodepresión, pues ya puede provocar cuadros a nivel encefálico y a nivel hepático también. Y ya los síntomas pues van a variar, ¿no? Coma, convulsiones, retraso psicomotor, mioclonía, disautonomía, alteración del comportamiento, ictericia, en el caso de un caso hepático, ¿no? Aumento de amonio, alteración en coagulación, hepatomegalia, dolor de hipocondrio derecho y demás. Y el último dato que les voy a dar acá, si es que en alguna vez atienden quizás un caso con gripe B, ¿no? Gripe de la influenza B, gripe. ¿Qué es lo que sucede? En el gripe de la influenza B, la complicación ya no es neumonía. Esto quiero aclarar, ¿no? En la neumonía es una complicación en el virus de la gripe A. Pero en el virus de la gripe B, aquí vamos a colocar virus de la gripe B, tipo B, ¿no? Pues la complicación más común es el síndrome de Reye. Así se denomina. Y el síndrome de Reye se caracteriza por una intoxicación por aspirina. En otros casos denominado ácido acetilsalicílico, que este es un anticoagulante, tienen que saber eso, efecto farmacológico anticoagulante. Ahora, ¿por qué me interesa saber esto? Porque en el síndrome de Reye, o bueno, primeramente, en el virus de la gripe B me afecta mayormente a hígado. Y como verán acá, el hígado dice alteración en la coagulación. ¿Qué va a pasar acá? Pues estos coágulos pueden formarse en diferentes tipos de arterias. Y pues yo no quiero eso porque me va a provocar una ateroma y me va a provocar muchos cuadros más allá de lo normal. Y por eso yo tomo aspirina. Aspirina, aspirina, aspirina. Pero hay otras personas que se intoxican con la aspirina
y pues por ende me provocan el síndrome de Reye. Exactamente, eso usted tiene que ver eso. Por eso puede administrarlo cierto tiempo la aspirina, más usted ya tiene que ir pensando como doctor cómo va a reemplazar eso, porque la aspirina le va a provocar otro cuadro complicado que vendría a ser el síndrome de Reye. Y también muy aparte del síndrome de Reye, me provoca una encefalopatía. Es otro cuadro clínico en el virus de la gripe B. Virus de la gripe C, como les dije, es un cuadro autolimitado, mayormente sintomático, que lo cura, que se cura por sí mismo, ¿no? Y ahora vamos a hablar de un poquito de las fases de la influenza pandémica, ¿no? Un poquito de la teoría, donde dice que la gripe se distribuye en epidemias estacionales o llamadas, como le dije, influencias estacionales, ¿no? Que me provocan cientos de miles de defunciones. ¿Qué me dice? Que me provoca miles de muertes. Que pasan a ser millones en los años de pandemia. Eso ya sería una epidemia global. Ustedes ya saben, yo creo, por salud pública se aprende estos términos. ¿Qué es epidemia? ¿Qué es pandemia? Pandemia es cuando ya la enfermedad, en pocas palabras, ya está en todo el mundo. Lo que vivimos actualmente, COVID. COVID hay en Bolivia, hay en Estados Unidos, hay en Rusia, hay en China, hay en Corea, en todo, ¿no? Cuando nos referimos a una epidemia, es una enfermedad que empezó con un brote localizado, mas se expandió más de lo normal. A eso nos referimos en epidemia. Y pues la endemia siempre es en un lugar localizado. Supongamos, es un ejemplo que siempre damos, ¿no? Valle Grande es un país, perdón, mil disculpas, Valle Grande es un lugar, una localización donde es mayormente húmedo y por ende, por el clima húmedo, es un ambiente endémico de chagas, igual que Cochabamba en ciertas zonas, ¿no? Eso es una endemia, porque te favorece el clima y y usted sabe como médico el ambiente y el tiempo donde alberga este agente etiológico. Esas son las diferencias, ¿no? Durante el siglo XX se produjeron cinco pandemias de gripe debido a la aparición por mutación de diferentes cepas del virus. Pues tienen diferentes fases. Aquí, por ejemplo, de la fase 1 a la fase 3, hay una infección animal predominantemente, algunas infecciones humanas. Principalmente es el caso de la gripe aviar. La gripe aviar no empezó siendo una infección que contagiaba directo a humanos, era una, por su propio nombre lo dice, y así hay varias. Por eso, es como les dije al principio, el nombre de la enfermedad va a depender mucho de la localización, el animal etiológico que lo provocó. Gripe aviar, porque esta gripe nació en cepas, en aves, en pollos de criadero, ¿no? La gripe porcina, porque nació del cerdo. Y la gripe de Hong Kong, porque la localización fue en ese país, de ahí nació, ¿no? Y sucesivamente. La fase 4, o sea, la fase 1 y 3, corresponde a todo eso, hasta que haya un heterocontagio. ¿Y qué me refiero a heterocontagio? Que rompa la barrera humano-mamífero. Va a pasar del mamífero a contagiar al humano. Y ahí es donde provoca la fase 4, que es una transmisión sostenida de persona a persona. Una vez pasa esa fase, es mucho más problemática para el humano, para el ser humano, para nosotros, para los habitantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tranquilamente podemos contagiar de persona a persona. Vamos, salimos a una fiesta, tosemos y ya contagiamos a tres personas. Salimos a... Y muy aparte de eso, ¿no? Eso se me pasó quizás, donde hay unas vías de transmisiones directas, perdón, mecanismo de transmisión directos y el mecanismo de transmisión indirecto, ¿no? ¿Cuál es el directo? El directo es a través de los aerosoles, ¿no? Aerosoles. Y estos aerosoles, pues la fuente de infección, ¿cuáles vienen a ser? Las gotitas de flujo. Nosotros tosemos o sea, no sabemos, quizás sea una tos, digamos, ah, yo me atraganté con el agua, más no, yo estoy con gripe y pues le contagio a mi amigo, ¿no? Entonces eso es el contacto persona a persona. Ese es el más común, ese es el directo. Pero también tenemos el indirecto. ¿Cuál viene a ser el indirecto? El indirecto es que usted tose, está bien, sigue la gotita de fluye, pero no está nadie a su alrededor. No está nadie. Entonces esa gotita de fluye por su peso cae. Puede caer a barandales, imagínense que esté en el micro y cayó al barandal del micro. Imagínense que esté en la U y tosió y ya contagió todo su pupitre. Y pues viene otro chico a dar examen, toca ese pupitre y siempre van a darse cuenta que todas las personas nos tocamos mínimo una vez las conjuntivas de los ojos, la nariz o quizás la boca. Y por ende eso es un mecanismo indirecto. ¿Por qué? Porque es por contacto. No es directamente de tos de persona a persona, sino es de contacto. Porque yo tosí, dejé que mi gotita de flujo se caiga a la mesa, viene otra persona, tocó la mesa, no se desinfectó la mano
y por ende después se tocó el ojo, una conjuntiva, una mucosa, y pues por ende ya se contagió, ¿no? Eso es por eso de persona a persona, esto es directo como también puede ser indirecto, ¿no? Y bueno, ya la fase 5 o 6 pandemia, que es una infección generalizada de personas. Aquí hay tanto mecanismo directo, hay mecanismo indirecto, todos los mecanismos posibles, ¿no? Y después ya una vez después del pico, posibilidad de eventos recurrentes, esto es casi un cuadro similar y lo van a entender bastante a una pandemia de COVID. Que nosotros empezamos, por ejemplo, del animal, que suponíamos que era el murciélago, ¿no? El murciélago ya pasó la barrera, llegó al humano y después fue de persona a persona, una infección generalizada de persona. Y después ya viene el pico, ¿no? Ya fue el pico, cayó la pandemia de nuevo. Hay posibilidades de eventos recurrentes siempre y cuando esto va a depender de quién, del CDE, ¿no? Y de la parte de salud. Si es que se cuida bien, pues va a mantenerse ahí, tranquilo, ¿no? Pero si no, va a volver de nuevo al pico alto, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando, por ejemplo, hoy en día, en lo que, bueno, las personas de salud. Lo que se está tratando es que se mantenga como una enfermedad estacional, que nosotros que sepamos que en cierta etapa va a venir el COVID, ¿no? Y es lo mismo que hacemos con la gripe. La gripe la tratamos y hay etapas estacionales. ¿Cuáles son las etapas estacionales de la gripe? Otoño e invierno, donde nuestros mecanismos de defensa, que es lo que sucede, están defectuosos. Y por ende hay muchas más probabilidades de qué, de que yo me contagie y de que contagie a mis amigos. Epidemia y pandemia. Epidemia, enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado. Eso, ¿no? Y la pandemia es una epidemia diseminada que va a afectar a un país, varios países y terminando en continentes enteros, ¿no? La transmisión de la influenza, ya lo hemos hablado, ¿no? Esto es, por ejemplo, un mecanismo directo. Estoy hablando con mi amigo, con mi novio, con mi pareja, con alguna persona, ¿no? Entonces yo tueso, yo lo voy a contagiar directo a través de los aerosoles y aquí están varios virus, miren. Son aerosoles vía aérea. Estoy contagiando hartos virus directo. Pero imaginémonos que esta persona no estaba acá. Yo tosí y pues que estaba en el micro y estaba aquí el barandal. Y listo, ese es el indirecto, ¿no? Ahí se quedan esparcidos mis virus de la gripe. Viene otra persona, lo toca por contacto y pues ¿qué va a suceder? Va a suceder que después se lleva a la mano alguna conjuntiva o alguna mucosa y pues se va a contagiar, ¿no? Fuente de infección, gotita de saliva, gotita de flujo, ¿no? Vía de transmisión aérea. ¿A través de qué? De los aerosoles. Ahora aquí, le dije que hay personas de riesgo. Hay personas de riesgo adulto. Según los libros, mayor a 65 años hay que tener un cuidado bastante estable. Y también niños, ¿no? Y embarazadas y personal de salud. ¿Cómo vamos a evaluar la gravedad clínica en adultos? Primeramente vamos a valorar el estado general, pero desde ya tenemos que tener en cuenta que las personas mayores de tercera edad ya tienen una deficiencia. Hay deficiencia enzimática, hay cierta signosintomatología, como algunas personas, por ejemplo, a tercera edad le salen máculas en toda la piel, ¿no? Eso es algo normal, fisiológico para su edad. Medir la temperatura corporal debería ser una fiebre menor a 38 grados, ¿no? Si tiene una febrícula, pues ya podemos estar pensando en algún cuadro, ¿no? Contar las respiraciones en un minuto, las respiraciones por minuto, ¿no? Se dice que hay entre 22 a 28 respiraciones por minuto, un parámetro, ¿no? Solo es un parámetro. Va a depender mucho en las personas mayores, porque en las personas mayores ya hay un desgaste, ¿no? Todos siempre tienen que saber que las personas mayores de la tercera edad, pues ya no viven como una persona normal común y como nosotros, no van a correr rápido. La respiración por minuto puede ser que decaiga, quizás lo normal para ellos sea 16 minutos, mas eso no quiere decir que está en una bradipnea, ¿no? Eso no va a referirse a eso. Siempre hay que saber parámetros para una persona mayor, para una persona común de edad joven, para un niño y así, ¿no? Realizar auscultación pulmonar y valorar alteraciones. Sí, también hay que ver un CRUP, se le llama un CRUP pulmonar. Observar el color de la piel y mucosas, ¿no? Detectar cianosis, puede ser una disnea, quizás eso es mayormente por una disnea, perdón, que hay una hipoxia tisular. Y los valores o factores de riesgo va a ser que obviamente mi paciente, mi adulto, pues sea mayor a 65 años y tenga enfermedades crónicas degenerativas, que es muy común en un paciente adulto, es muy común que me presente, ¿no? Enfermedades crónicas. Es algo de que es fisiológico, porque la persona mayor, pues como le dije, va decayendo de poco en poco. Y también en niños.
tanto tenemos que darnos cuenta, tenemos que tener un protocolo para niños menores de 6 años hasta niños de 6 años, perdón, menores de 6 meses, disculpen, menores de 6 meses hasta niños de menor de 4 meses, de 6 meses a 4 años, exactamente. Son esos dos clases que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que valorar el estado general, el estado de hidratación. ¿Por qué la hidratación? Porque siempre le dije que con fiebre, un paciente que presenta fiebre se va a deshidratar. Y eso no es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque le dije que puede provocarle convulsiones febriles. Medir la temperatura corporal, contar las respiraciones en un minuto, observar si hay aleteo nasal o tiraje subcostal, evitar la presencia de estridoros sibilancias. Esto lo van a aprender mejor en semiología, ¿no? Esto se basa gracias a la auscultación. Observar el color de las uñas y mucosa, detectar cianosis ungual y circumoral, ¿no? Y ahora también en lo que viene a ser en las gripes, pues hay casos sospechosos. Pero ¿cómo definimos un caso sospechoso? Un caso sospechoso va a ser aquel paciente que presenta una enfermedad respiratoria febril aguda, o sea, febril, fiebre mayor a 38 grados centígrados, con el espectro de enfermedad de los síntomas y signos de la enfermedad tipo influenza. ¿Qué habíamos dicho? Disfagia, odinofagia, debilidad general, presentamialgia, dolor estomacal, artralgia, cefalea y tos generalmente seca, nada, casi nada productiva, ¿no? Hasta una enfermedad respiratoria aguda grave, con la neumonía, que ya vendría a ser una complicación. Ahí está, enfermedad tipo influenza y la enfermedad de tipo respiratoria aguda grave, ¿no? Enfermedad de tipo influenza, que es la sinosintomatología que me caracteriza. Miargia, artralgia, dolor de cabeza, que es lo que hemos dicho de cefalea, odinofagia, disfagia también, ¿no? Y también tenemos la infección respiratoria aguda grave, que ya es un cuadro más complicado. Va a presentar tos, va a presentar dolor de garganta, disnea, necesidad de internación. Aquí ya necesita internación, ¿por qué? Porque la disnea, ya voy a estar viendo la saturación de oxígeno, pues algo está pasando, puede ser una neumonía. Pues aquí va a tener sin agente etiológico conocido y para eso vamos a hablar del diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de epidemias por brotes de gripe, no hay diferentes tipos, ¿no? Se lo definen tipo de estadio de caso sospechoso, caso confirmado y diferentes tipos de casos. Mayormente es el que nosotros tratamos con el caso sospechoso, ¿no? Pero en épocas de epidemia, para nosotros todos son confirmados, ya sea que nosotros pensemos en un caso sospechoso, en un caso confirmado, todos sí o sí reciben tratamiento en casos de epidemia. Y es lo que hoy en día conocemos, ¿no? Cualquier persona que presenta tos, una disnea, odinofagia, disfagia, peor si presenta anosmia, nosotros directamente, ¿qué decimos? COVID, ¿no? Y es porque estamos en pandemia. Tenemos que ver todos esos aspectos. Y aquí está un poco, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre hasta 40 grados, congestión nasal, tos, dolores musculares, mialgias, artralgias, odinofagia, disfagia, ¿no? El peligro de la influenza, saber qué es y cómo identificarla, ¿no? La influenza, ya habíamos dicho, ¿no? Es una infección aguda de tracto respiratorio, puede provocarme neumonía, puede provocarme bronquitis, puede provocarme hasta la muerte. Ahí están, ¿no? Los subtipos, la H1N1, que era el virus pandémico, la H3N2, que era el virus de la influenza estacional, y la H5N1, que solo fue un caso reportado en Canadá. El periodo de incubación va de 1 a 5 días, en otras terminologías dice 1 a 4 días, más un periodo común entre los dos va a ser 3, 2 días, ¿no? La fuente de infección, secreciones respiratorias. Ah, ya, aquí un dato interesante. En México, el 84% de los casos de influenza corresponden al H1N1. ¿Pero por qué? Porque aquí hay que saber un poquito de historia, ¿no? No me voy a tardar mucho. El H1N1, pues, fue la gripe porcina. Y tienen que saber que la gripe porcina, pues, nació en México. De ahí fue la etiología, de ahí. Después ya se expandió a Estados Unidos y demás otros países, ¿no? Fue, pero ahí el punto donde llegó a nacer esta H1N1. Por eso dice que en México, el 84% de los casos corresponden a este tipo de influenza con este serotipo específico. Muy bien. Ahora vamos a empezar con el cuestionario de lo que viene a ser su tema de hoy en día, ¿no? ¿Cuáles serían? Ah, bueno, cite los tipos del virus de la gripe. ¿Cuáles son esos tres tipos? ¿Cuáles son, chicos? A, B y C. Muy bien, virus de la gripe A, virus de la gripe B y virus de la gripe C, o también llamado virus de la influenza tipo A, de la tipo B y de la tipo C, ¿no?
Y ahora de estos tres, ¿cuál era el que me producía mayor enfermedad significativa, el provocador de pandemia? ¿Cuál era ese? El serotipo. Exacto, ¿no? El virus de la influenza tipo A. ¿Y el periodo de incubación del virus de la gripe es cuánto más o menos el periodo de incubación? De 2 a 5 días. Exacto, de 2 a 5 días, de 1 a 5 días, varía, no mucho, ¿no? Siempre varía un día máximo, ¿no? Un día hasta 2 días, ¿no? Un día, 5 días, un día, 4, por ahí. Los virus gripales de tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes combinaciones de dos proteínas de la superficie del virus. ¿Estas proteínas cuáles eran? Que eran los antígenos que me caracterizaban a todos los serotipos o subtipos de estas, ¿no? ¿Cuáles eran esas? Neurominidasa y hemagglutinina. Exacto, ¿no? Hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina me tenía hasta 16 diferentes clases, ¿no? Y la neuraminidasa, pues tenía hasta 9. Y ya estas se tenían una combinación, ¿no? Y aquí está, de nuevo. Aquí está la matriz, la glucoproteína, el azul que vendría a ser la parte de la hemaglutinina. Y en todo caso, el verdecito en este caso que está representando por la neuraminidasa. Acuérdense, y siempre eso es algo básico que tienen que saber, para que el día de mañana ustedes expliquen a su paciente, ¿no? La hemaglutinina reconocía el ácido siálico del epitelio, se unía y listo. Entraba, copiaba más ARN y formaba muchos más virus. Pero ¿qué pasaba? Ese virus que salía se adhería a otro epitelio, ¿no? Muy cerca. Pero ¿qué es lo que hacía entonces la neuraminidasa? ¿Cuál es la función de la neuraminidasa? Rompía esa unión. Y hacía que este virus se propague mucho más, y ahí ya venía a ser la diseminación para que todo, para que por ende ya se considere un cuadro clínico de la gripe, ¿no? Se disemine la enfermedad mucho más. Y esa es la neuraminidasa, rompe esa unión del ácido siálico. Ahora un caso clínico muy bonito, ¿no? A finales de diciembre, un joven de 22 años experimentó súbitamente cefalea, mialgias, malestar general, debilidad, también se puede diferenciar, tos seca y fiebre. No me dice la cantidad, bueno, no me dice el parámetro de la fiebre, no me dice exactamente, ¿no? Pero sabemos que tiene fiebre. En pocas palabras, se encontraba fatal. Después de 2 días tenía irritación de garganta, tenía una odinofagia, un dolor. La tos había empeorado y empezaba a padecer náuseas y vómitos. Algunos otros miembros de su familia habían tenido síntomas similares durante las 2 semanas anteriores. Si este fuera un caso clínico, miren, si es que fuera un caso clínico hoy en día, en la vida actual, supongamos hoy mismo, ¿ustedes qué pensarían? ¿Pensarían en qué? En un caso de COVID, ¿no? Porque está tosiendo y tosiendo, pensarían. Más este no. Este no es un caso de COVID, descartemos, ¿no? ¿Y eso cómo lo descartaríamos? Gracias a un diagnóstico diferencial y a los métodos auxiliares de diagnóstico, que vamos a hablar más adelante. Ahora hay algo interesante, miren, acá tranquilamente, si no me hubiera dado, imaginémonos esta parte que dice que tenía síntomas similares durante las 2 semanas anteriores, la familia. Supongamos que no, aquí más o menos ya me da una similitud a qué virus puede ser o cómo es la vía de transmisión y demás. Pero nosotros decimos finales de diciembre, nosotros tenemos que ser capos, chicos, en todos los aspectos. Porque el paciente no les va a decir todos los datos. El paciente algunas veces se olvida, tiene vergüenza, tiene miedo y demás. Por ejemplo, ¿yo qué pensaría si me dice, si viene a finales de diciembre? En finales de diciembre, ¿qué es lo que sucede? Hay dos fechas importantes, el 24 de diciembre y el 1 de enero, que es ya enero, ¿no? Esas son fechas de Navidad y Año Nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Navidad y Año Nuevo? Nos juntamos en familia, nos juntamos en amigos. Entonces hay mayor hacinamiento. Es un factor epidemiológico bastante importante. ¿Por qué? Porque un familiar, un pariente, un amigo puede ser que tenía esta enfermedad, virus de la gripe, y pues por este junte que nosotros hicimos a finales de diciembre, yo ya voy a saber que la etiología pudo ser a partir de ese ambiente local. Pudo ser. Y pues bueno, la clínica me ayuda bastante también, ¿no? Gracias a la clínica que presenta cefalea, mialgia, malestar, tos seca, ¿no? Por ejemplo, si yo digo mialgia, pudiera pensar que quizás sea un virus del dengue, ¿no? Si fuera el 3, un virus de la chikungunya. Más eso no es común que me presente tos seca, ¿no? Entonces la tos también en la parte clínica me ayuda a diferenciar eso, ¿no? Una irritación de garganta, la tos había empeorado. Y pues bueno, gracias al caso clínico,
me dice que los familiares habían tenido síntomas similares hacia las 2 semanas anteriores. Entonces yo casi en un 100%, 99%, ya voy a saber que es una etiología viral, porque fue seguro contagiado por vía de transmisión aérea. Además del virus de la gripe, ¿qué otros agentes podrían provocar síntomas similares? ¿Cuáles han investigado que puede ser que me provoquen síntomas similares? ¿Cuáles serían algunos agentes virales que me pueden provocar de otro? Por ejemplo, tenemos el adenovirus y el rinovirus. El rinovirus es mayormente en lactantes. Hay que recordar un poquito eso. El rinovirus mayormente y epidemiológicamente se da en niños. ¿Cómo se confirmaría el diagnóstico de la gripe? En este caso, ¿cómo es el diagnóstico en este caso? El cultivo celular de hisopado nasofaríngeo. Ahora, ¿por qué este? Porque presenta una especificidad y una sensibilidad bastante, de una mayor proporción, un mayor porcentaje. Se dice más del 90%, más del 70%. Ese es más o menos el porcentaje, ¿no? ¿Y cómo se realiza? Se realiza gracias a un hisopado nasofaríngeo, ¿no? Y eso es similar a la muestra de COVID, ¿no? Cuando nos realizamos, eso es similar. El hisopado nasofaríngeo, el cultivo celular. Porque ahí vamos a ver todo el cultivo celular, que es similar a un cultivo bacteriano, más no es lo mismo, tengan en cuenta. También hay otros métodos, que vendría a ser el lavado alveolar, pero sobre todo es el hisopado nasofaríngeo. Esto creo que no hay por qué detallarlo más, ya lo hemos visto en otro tema, más ya ustedes saben que es un hisopo bastante largo, porque tiene que tocar hacia la parte, tiene que entrar en contacto con la mucosa de la nasofaringe. Mayormente se dice que esto es un hisopo de Dacron. O también puede ser un test de ELISA para virus de la gripe, ¿no? Un test de ELISA. Lo malo del cultivo celular es que puede llegar a tardar un poco. O sea, puede tardar más de 5 días. Por eso, hoy en día, vamos a hablar más adelante de otras pruebas diagnósticas que se realizan en 15 minutos hasta media hora, pero lo malo también ahí que la sensibilidad es baja, no es alta, la sensibilidad es baja ante esto. Mayormente hay falsos negativos. Pues bueno. La mantadina es eficaz frente a la gripe. ¿Cuál es su mecanismo de acción, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo de acción de esto? Inhibe a la proteína M2. Estas son proteínas extracelulares. ¿Para qué me sirve esta proteína? Pues esta es la que libera toda la matriz extracelular y hace que salga el ARN viral. Esa es la mantadina. La mantadina me sirve para inhibir la proteína M2. Y ahí está. Virus de la influenza, el endosoma, inhibición de la pérdida de revestimiento quita. La mantadina ya no va a dejar que permita que se libere el virus. Y ahí está la presentación de la amantadina, es bioral, en cápsulas, comprimidos, ¿no? ¿Cuándo era contagioso este paciente y cómo se contagió del virus? Pues era, como le dije, a partir, una vez ya terminando el periodo de incubación, ya presenta los síntomas. Antes, 24 a 48 horas antes del inicio de los síntomas, ya él puede contagiar. Y también cuando contagia, durante las manifestaciones clínicas. No solo es en ese lapso de 24 a 48 horas, no. También puede contagiar durante las manifestaciones clínicas. ¿Y se contagió cómo? Al inhalar las secreciones respiratorias suspendidas en el aire de sus familiares enfermos, a través de aerosoles. ¿Qué miembros de sus familias corrían el riesgo de padecer una enfermedad grave y por qué? ¿Qué miembros, chicos, que corren riesgo ante una enfermedad grave? ¿Quién eran los pacientes que teníamos que tener nosotros, sobre todo, cuidado en este tipo? Serían los niños, las embarazadas y los inmunodeprimidos. Exacto. Y esos inmunodeprimidos, pues obviamente vamos a relacionarlos con qué? Con personas mayores de la tercera edad, ¿no? Niños, personas mayores de la tercera edad y mujeres embarazadas, inmunodeprimidos. Exacto, ¿no? Porque los inmunodeprimidos, mayormente las mujeres embarazadas, no es que sea una inmunodepresión patológica, sino es fisiológica. ¿Por qué? Porque está dando la vida a un nuevo ser y por ende está compartiendo todo su sistema inmune y le está dando para que después de los 9 meses nazca sano y nazca con una muy buena inmunidad ese niño. Las personas de la tercera edad
porque fisiológicamente también ya todo es una inhibición y todo es un decaimiento metabólico, inmunitario y demás parámetros del paciente, ¿no? Y niños, ¿por qué es tan difícil controlar el virus de la gripe? Incluso cuando existe un programa nacional de vacunación. ¿Por qué? Son dos puntos importantes. Porque el virus es mutante. Eso lo habíamos hablado en un principio. Cambia constantemente sus antígenos de superficie. Entre paréntesis, si es decirlo así, influencia estacional. Entonces, cada año hay una vacuna nueva, una nueva y nueva, nueva vacuna. Y el otro es porque la gente no se vacuna. ¿Por qué? Porque simplemente dice las personas, nuestros pacientes, es una simple tos, no me va a pasar nada. Y pues con esa mentalidad se va a su casa y no recibe ningún tratamiento, ¿no? Porque podemos tranquilamente darle amantadina, oseltamivir, zanamivir, tiramivir, todos esos antivirales, y pues tranquilamente se puede mejorar bastante bien. Pero no, dices una tos, se me va a pasar y listo, ¿no? Puede sanarse, sí, va a depender mucho de su sistema inmunitario, pero puede complicarse también. Hay algo interesante acá, en que es un dato que lo encontré en el Harrison, en que hay la vacuna, ¿no? Esa vacuna, la intramuscular, que puede ser a nivel del deltoides, ¿no? Pero también hay otro tipo de vacuna que es por un spray, un spuff, creo que, si no me equivoco, que es por vía inhalatoria. Esa no es muy común, claro, no es muy común, pero la diferencia de esa que es vía inhalatoria es que esos virus no están muertos, son virus lábiles, porque tienen que saber que no todas las vacunas siempre es de anticuerpo y demás, ¿no? Hay ciertas vacunas que se las hacen, se las ministran, se las crean, se las distribuyen. Depende que son virus lábiles, o sea, virus que son, se lo denomina el término exacto, perdón, virus atenuados, ¿no? Que son virus vivos, mas no te van a provocar, no tiene esa patogenicidad para provocarte daño. En otros casos, las vacunas son hechas de virus muertos. En el caso, por ejemplo, de la vacuna que es muy común en todos los años, es la virus de vacuna, de virus muerto. Y hay otros que son virus atenuados. Muy bien, ahora aquí es la parte más importante, ¿no? Que es el diagnóstico laboratorial por infecciones por virus de la gripe A. Hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? Por ejemplo, la prueba de oro en estas dos viene a ser la PCR, transcriptasa reversa, que es la PCR-RT. En ciertas, ¿no? ¿Por qué esta es una prueba de oro, como yo les menciono? Porque esta me identifica el tipo y cepa del virus. No solo me va a decir, ah, ya, usted tiene virus de la gripe positivo, listo, ¿no? Sino que me va a mencionar que hasta qué tipo puede ser, porque esta es una prueba más molecular. Siempre tienen que darse cuenta que es una prueba más molecular, pero dice, es reacción en cadena de la polimerasa de la transcriptasa reversa, o en otros términos también llamado PCR en tiempo real, ¿no? O real time. Eso. Después tenemos otras pruebas que tienen que ser la serología, la ELISA, la inmunofluorescencia. Tanto puede ser una inmunofluorescencia directa como una indirecta por tinción de antígenos, ¿no? Mayormente está relacionada a los antígenos. Fijación del complemento también es otra, ¿no? Esta mayormente es cero epidemiología. Por ejemplo, la ELISA mayormente se realiza cuando se realiza la ELISA cuando haya el suero de convalecencia. La inmunofluorescencia, ya les he explicado, directa e indirecta. Esta mayormente detecta ¿qué? Detecta antígenos del virus de la gripe en las secreciones respiratorias o cultivo de tejido. No va a detectar antígenos. La prueba de una inmunofluorescencia es la determinación de los antígenos. Y por ende tenemos también otra que es la hemaglutinación. Que esta va a ser presencia de virus en las secreciones, ¿no? Y la primera que habíamos nombrado para el hisopado nasofaríngeo, ¿no? Que vendría a ser el cultivo celular. El cultivo celular es una determinación directa, la denominamos. Voy a colocar aquí una DD, una determinación directa. Mientras que en el caso, por ejemplo, de ser una ELISA, vamos a colocarle como una ELISA, en el caso de ser, por ejemplo, una fijación de complemento, en el caso de ser una inmunofluorescencia o una inmunemaglutinación, en este caso esta y esta de acá, son considerados determinación indirecta. Determinación indirecta. ¿Por qué determinación directa e indirecta? La indirecta siempre van a darse cuenta que mayormente trabaja con anticuerpos. La directa mayormente trabaja con el antígeno, el virus, y es lo que hace el cultivo celular.
El cultivo celular, que, ¿cuál es su objetivo? Es el aislamiento viral. El aislamiento viral, ¿gracias a qué? Al hisopado, el hisopado nasofaringio o aspirado nasofaringio, ¿no? Donde va a encontrar ¿qué? Va a encontrar la presencia del virus vivos. Y ahí técnicamente podemos ver hasta sus efectos citopatológicos que estos pueden provocar. Todo esto se puede realizar y se dice que mayormente, y es lo mejor, realizarse hasta 48 horas cuando presenta las manifestaciones clínicas. Cuando se presenta todas las manifestaciones clínicas, tranquilamente podemos empezar, ¿no? Aquí era, por ejemplo, del hisopado nasofaringio como dato extra. Ese hisopado nasofaringio, ya sabemos cómo es el método, pero ese está compuesto, bueno, es un hisopo especial, es un hisopo de alginato de calcio, ya me acuerdo, alginato de calcio, ¿no? Alginato de calcio. Es. Aquí era, bueno, aquí hemos hablado de nuevo de flotación antagónica, el virus modifica su antígeno en superficie, conocida como flotación antagónica, ya lo hemos visto, ¿no? Variaciones antigénicas mayores, que son los shift antigénicos, y las antigénicas menores, que son los drift, ¿no? Pues el shift era el cambio en el subtipo de hemaglutinina o neuraminidasa, producen pandemias cada 10, 20, 30 años, mientras que los drift eran mayormente mareas, derivaciones genéticas, porque son variaciones en la estructura de la hemaglutinina, una secuencia de aminoácidos. Solo esta es una, ¿no? Puede ser H1N1, esta puede ser, por ejemplo, supongamos que esta es una H1N1. Puede ser que al año siguiente sea una H2N2. Pero imaginémonos que de una H1N1 pase a una H3N2, eso ya cambió, no solo cambió uno, sino cambió los dos. Y esa es la diferencia también, otra diferencia que me olvidé mencionar. Las complicaciones, ¿no? Habíamos hablado de las complicaciones que puede ser una neumonía primaria por el virus de la influenza, puede ser una neumonía bacteriana secundaria, y puede, esta neumonía bacteriana secundaria, por ejemplo, producida por el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenzae, ¿no? Puede ser tanto una neumonía bacteriana como complicación, o una neumonía primaria secundariamente a un virus de la influenza, ¿no? Y sin olvidarnos que también pueden provocar otras complicaciones como ser el síndrome de Reye, una rabdomiólisis, un miopericarditis o trastornos neurológicos, siempre y cuando ya se disemine a zonas, a regiones encefálicas, a regiones musculares, sobre todo a regiones hepáticas y demás. Ahora sí, cite el nombre de dos fármacos antivíricos que inhiben una fase del proceso de pérdida de la envoltura de virus de la gripe A, pero no afectan a los virus de la gripe B, ni sé cuáles son esos dos fármacos. ¿Qué han investigado de esos dos fármacos? Uno viene a ser, les voy a ayudar con uno. Ese viene a ser la amantadina, ¿no? Uno es la amantadina y el otro es la rimantadina. Rimantadina. Exacto, amantadina, rimantadina. ¿Esto qué es lo que provoca? Amantadina, rimantadina, ¿no? Exactamente, esto es lo que yo les quiero hablar. Que son dos antivíricos especiales para virus de la gripe A y virus de la gripe B como inhibidores enzimáticos de la neuraminidasa. Y esto es importante que ustedes sepan, sobre todo de los celtamivir. ¿Por qué? Los celtamivir o el zanamivir, pero mayormente usamos o celtamivir, este provoca la destrucción de la neuraminidasa, o por lo menos la inhibe, como dice acá, inhibe neuraminidasa. ¿Y yo qué voy a, y qué va a suceder si yo inhibo mi neuraminidasa? Le dije que la neuraminidasa destruía esa unión de hemaglutinina con el receptor del ácido siálico. Entonces, claro, va a contagiar, ya, ok, va a estar ahí, pero ya no se va a poder diseminar. El cuadro clínico no lo va a agravar bastante, porque si bien, como les dije en un momento, quizás hay algunos antivirales que no nos curan, que no nos curan el 100% como los antibióticos, porque los antibióticos tranquilamente nos pueden curar hasta un 100%, por eso son bactericidas, ¿no? Pero la función de los antivirales, y eso también tienen que darse cuenta que es antiviral, ya no es lo mismo que un antibiótico, uno es bacteria, el otro es virus, estos hacen que mi cuadro clínico no se agrave. Puede ser que nosotros, supongamos un caso irónico, que nuestra infección vírica nos provoque una fiebre de 50 grados. Al tomar oseltamivir, pues solo me va a provocar una fiebre de 39 grados.
Entonces ya no me va a afectar, porque imagínense, una fiebre de 50 grados, porque el cuadro clínico es bastante ya agravado, puede provocarme convulsiones en los casos de los niños, o en el caso del adulto igual, más en el caso para tomar antivirales, hace que disminuya este agravamiento de los casos. Por eso siempre van a darse cuenta, por ejemplo, en la terapia de VIH-Sida, mayormente se toma ciertos antivirales, ya vamos a hablar de ese tema, no para curarlos, porque no hay cura, ¿no?, para esa enfermedad, porque esas enfermedades, en el caso de la gripe, es más que todo sintomático, pero lo podemos ayudar o coadyuvar a este cuadro con ciertos antivirales, como células celtamivir, la mantadina, rimantadina, el zanamivir. Pero en el caso del VIH, por ejemplo, si bien no tiene una cura, más podemos sí prevenirlo, ¿no? Todo tiene una correlevancia en el caso de virus. ¿Y en qué tipo de persona está indicada la vacuna en forma rutinaria? Son dos personas. Y el peramivir, ese era el otro, ¿no? El peramivir también. Este no es muy conocido, sí, esto es uno de los últimos antivirales que ha salido, peramivir. Ok, ¿en qué tipo de persona está indicada la vacuna en forma rutinaria? En inmunodeprimido, ahí ya me refiero a quiénes. A embarazadas, a personas mayores de 65 años, personas de la tercera edad, y a otro tipo de enfermedades autoinmunitarias, ¿no? ¿Y quiénes también? A las personas de salud, al personal de salud. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos día a día ante diferentes de estos pacientes, ¿no? Estamos expuestos día a día a cada caso clínico, ¿no? Y bueno, aquí está un cuadrito, ¿no? Un cuadrito que habíamos visto, bastante bonito, del virión, no virión, ya lo hemos visto. Ok, había que investigar también qué virus de la gripe han sido causantes de las siguientes pandemias. ¿Quién fue el virus causante de la gripe española en 1918? ¿Cuál era ese virus? A1H1. Era la gripe A, específicamente el subtipo H1N1. Muy bien. En la gripe asiática, en 1957, ¿cuál fue? Gripe A, H2N2. Gripe A, H2N2. Listo. ¿Y la gripe de Hong Kong en 1968? H3N2. Muy bien. Gripe H3N2. Estos han sido, sinceramente han sido de los grandes pandémicos y brotes que ha habido y donde ha habido bastantes muertes. En el caso de la gripe española, por ejemplo, hubo hasta más de 100 millones de muertes. En el caso del, por ejemplo, en el caso de la gripe asiática hubo hasta 1 o 4 millones de muertes. Y en el caso de la de Hong Kong es de 2 a 5 millones de muertes y demás. Por ejemplo, siempre el protocolo de esto, y es lo que se dice en la teoría, y es lo que avanzamos en la teoría, donde se lo lleva, hay diferentes parámetros donde se lo lleva, ¿no? Unidades de centinela, los hospitales, hasta llegar a la famosa CDC que se encuentra en Atlanta, Estados Unidos. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que dar un informe. Por ejemplo, puede ser que nazca un virus y nosotros tenemos que dar esa información para que desarrollen una nueva vacuna, ¿no? Aquí está, virus de la influenza en humanos. Empezó en 1918 con el virus de la influenza española. Después hubo un cambio genético a lo que debe ser una H2N2, una influenza asiática, en 1957, que es la gripe asiática. Y pues la última que vimos en 1968, que era la gripe de Hong Kong. Aquí, claro, dice 15 subtipos, actualmente 16, ¿no? Y esos son diferentes cepas, ¿no? Esto, por ejemplo, son cepas aviares, ¿no? Porque son de aves. Y la última que vimos, que es la que más adelante hay una fotito. Hay que hacer una diferencia, hay que hacer diferencia, ¿no? Es muy diferente decir que yo tengo gripe a decir que yo tengo un resfriado. El resfriado común o catarro, como otras personas lo conocen, hay diferentes formas de diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gripe A, que es el virus de la influenza, es provocado por, bueno, la gripe A es provocada por el virus de la influenza o virus de la gripe. El resfriado común, que es un catarro, que es el más común que nosotros conocemos, es ocasionado por el rinovirus. Esto era una diapo antigua, por eso esto ya tiene una nueva clasificación. Mayormente por el rinovirus, ¿no? En la gripe A, por ejemplo, es de inicio súbito. En el catarro es un inicio paulatino, un inicio que desarrolla en muchos más días, ¿no? En la gripe A presenta fiebre febrícula, mientras que en el catarro es afebril. En la gripe A presenta mialgias y atralgias. En el catarro no presenta ni mialgias ni atralgias. Ya es una clínica que nos puede servir bastante para una diferenciación, ¿no?
En el resfriado común presenta una rinorrea y presenta rinitis. Yo les había nombrado que rinorrea y rinitis también puede presentarse en gripe A, pero no es común. Eso mayormente la rinorrea y rinitis se presenta en el caso de la gripe A cuando va a haber una sobreinfección. Una sobreinfección. Pero aquí sí presentaba cefalea y fotofobia, mientras que acá no presenta en el resfriado cefalea fotofobia. Y algo y una característica bastante importante es que en la gripe A presenta mayormente tos seca y en el resfriado común presenta una tos productiva, ¿no? Y que en el resfriado común, al presentar una tos productiva, pues ya se la asocia mucho al cuadro de faringitis, ¿no? Que habíamos nombrado nosotros. Y pues en la gripe A no se presenta tanto en un cuadro de faringitis, ¿no? Y esto obviamente actual, en la actualidad, antes era estos dos, por ejemplo, solo era un diagnóstico diferencial entre estos dos tipos, más ahora tenemos que hacer un tercer diagnóstico diferencial ¿con quién? Con lo que vendría a ser la enfermedad del COVID, ¿no? Pero si hablamos de actualidad, obviamente, como les dije, cualquier paciente que usted vea tosiendo y va a acudir, obviamente que se lo va a relacionar a COVID, a la enfermedad del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque es pandemia. Y siempre cuando estamos en pandemia, pues se relaciona a la enfermedad que está en todo el país, ¿no? La duración, obviamente, y puede ser bastante común en esta, que la del COVID es variable, ¿no? Es variable. Por ejemplo, la pérdida del olfato y gusto, aquí sería una clínica diferencial entre los otros dos, ¿no? El dolor de garganta es ocasional, la tos es frecuente, tos seca. Por ejemplo, de eso sería un diagnóstico diferencial con el resfriado común catarro. Muy bien. Y ahora, ¿qué es la prevención, no? La prevención para esta enfermedad viene a ser el lavado de manos, como cualquier u otra enfermedad, ¿no? No es solo en esta, ¿no? Pero hay que recordarnos que es mayormente cuando usamos el lavado de manos, el lavado de manos cuando estamos en un mecanismo indirecto, ¿no? Cuando le dije que una persona tose y pues cae esa gotita de fluye, cae en los aerosoles a cierta mesa y demás, pues nosotros tenemos que lavarnos las manos porque vamos a estar contaminados, ¿no? En contacto con superficies inanimadas. El uso de barbijo, ¿no? Esto debería, antes no era muy común, no es común, más ahora en la actualidad es muy común y es primordial y principal que nosotros salgamos con nuestro barbijo a las calles, ¿no? Y pues el hacinamiento, tratar siempre que no haya tanto hacinamiento como lo vemos hoy en día, que tratamos siempre de tener el espacio de uno a otro, dando todo el espacio posible, ¿no? Toser, siempre se ha dicho, con un pañuelo, y ese pañuelo obviamente que hay que botarlo, ¿no? Ese pañuelo que no, o lavarlo muy bien, desinfectarlo. Porque hay otro dato también, que estos virus, mayormente estos son datos para centros hospitalarios, ¿no? Que hay que esterilizar todo y pues llevarlo a una temperatura alta, temperaturas altas, como sea, ya habíamos hablado en los primeros temas del autoclave, ¿no? A temperaturas bastante altas, 140 grados, porque el virus a esas temperaturas pues llega a morir, ¿no? Y bueno, siempre toser a nivel del poro. Y para terminar, el virus H1, ¿no? El virus H1N1, que fue la última pandemia que nosotros vimos del virus, que era un heterocontagio. ¿Por qué? Porque fue una infección de lo que vendría a ser, perdón, una cepa aviaria, que primeramente fue una gripe aviaria, una gripe humana, y fueron dos, no, ni siquiera una, fueron dos cepas de gripes porcina. Una que vendría a ser una euroasiático, euro A, y otra que vendría a ser una americana. Eran dos cepas de este. Esto pues se combinó, hubo una combinación genética, y pues al final terminó provocándome el famoso virus H1 que provocó una gran pandemia, que nació en México, Veracruz, exacto. La transmisión del cerdo al hombre, ¿no? Por vía aérea, pudo ser por comer carne de cerdo cocida, no presenta ningún riesgo, más después ya con toda la combinación genética, ya recién empezó el contagio, ¿no? De hombre a hombre por vía respiratoria. Y los síntomas que hemos visto, ¿no? Fiebre más de 38 grados, tos intensa, estornudo, dificultad respiratoria y pérdida de apetito. Aquí tenemos unos cuestionarios, ¿no? Lo que vendría a ser una endemia. Endemia, que es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica, ya lo hemos visto, ¿no? Presencia habitual. La epidemia, que es una ocurrencia de un número apreciablemente mayor de lo esperado. No era lo que esperábamos, no, sino fue mucho más.
la pandemia, que era la enfermedad epidémica que se extiende a muchos países, que es PCR, o técnicamente, ¿qué es lo que significa? Es la reacción en cadena de la polimerasa. Serotipo, ¿qué es un serotipo? Es un tipo de microorganismo infeccioso clasificado según los antígenos que presenta en su superficie celular. En el caso de la gripe, neuraminidasa y hemaglutinina. Un antiviral. Un antiviral es un fármaco que me va a inhibir la replicación viral. Nunca confundirse y nunca hacer lo que vemos en las novelas y demás, porque solo son ficticios, ¿no? Nunca dar un antiviral ante una infección bacteriana y así sucesivamente, no. Siempre hay que saber qué estamos tratando y para eso tenemos que hacer un buen diagnóstico. ¿Qué es la hemaglutinina? Era un antígeno de superficie del virus de la influenza, y la neuraminidasa, que era lo mismo, ¿no? Solo que la hemaglutinina tenía 16 y la neuraminidasa tenía 9. Los dos son antígenos de superficie. Y para lo último, es un recordatorio y puntos claves que usted tiene que saber, ¿no? La vacuna de la influenza, este era el datito que me estaba olvidando. La vacuna de la influenza se relaciona con alergia a la proteína del huevo y síndrome de Guillain-Barré. Son dos complicaciones que se realizan. Mayormente, esto más que todo es una afectación neurológica del síndrome de Guillain-Barré. Esto es más que todo autoinmunitario. Puede ser que a cualquiera persona le pueda suceder. No sabemos nosotros quién tiene justamente ese gen defectuoso. Pero la de la alergia a la proteína del huevo, pues ¿por qué se la nombra? Porque se dice también en protocolos, mayormente en libros de pediatría, que se tiene que cuidar a niños, que les dije, o bebés en todo caso, ni siquiera niños, bebés o neonatos menores de 6 meses. Y pues en libro de pediatría dice que no se le debe administrar nada que tenga que ver con huevo al niño menor de 6 meses. Entonces, ¿cuál es el protocolo que se usa acá? Y eso lo saqué de un libro del ENARM, que es estos libros de especialidades en México. Y es algo interesante. No se le va a administrar la vacuna a los niños, a los de 6 meses, no se le va a administrar. Pero ¿a quién se le administra la vacuna? Y esto es bastante importante porque cortamos la cadena de transmisión. Se le va a administrar esta vacuna para inmunizarlo a los cuidadores. ¿Y a qué me refiero con cuidadores? Al papá, a la mamá, si tiene una nana, a la nana, a la abuela, a toda persona que le esté cuidando al bebé. ¿Por qué? Porque para el bebé puede ser algo tóxico o alguna reacción autoinmunitaria, pero para el cuidador no. Entonces tenemos que tratarlo al cuidador más que al bebé. Obviamente que, por ejemplo, si ese cuidador se contagia de gripe, ¿me lo va a contagiar al niño? Sí. Más obviamente que si yo le administro la vacuna, ya no va a suceder eso. Menores de 6 meses son población de riesgo, pero son muy jóvenes para recibir vacuna, y lo que estaba diciendo, ¿no? La acción más sensata es la vacunación a los cuidadores. Los saltos antigénicos son los responsables de crear pandemia, ¿no? El shift antigénico. La neumonía es la complicación más importante a tener en cuenta ante la infección por virus de la influenza. ¿Quiénes eran? El Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae y la Staphylococcus aureus, ¿no? Y pues este es otro dato, que era la estenosis mitral se relaciona con una neumonía primaria viral. ¿Se acuerdan que había una neumonía primaria viral y una neumonía con coinfección bacteriana, ¿no? La viral se asocia a una estenosis mitral. Los datos de deterioro neurológico agudo en pacientes que con influenza deben descartarse encefalitis y síndrome de Reye. Pueden ser que sea otro cuadro. Y si pues está relacionado a encefalitis y síndrome de Reye, pues estamos hablando de un agente etiológico que puede ser el virus, ¿no? Virus de la gripe. El tipo más común y que genera enfermedades más severas es el virus de la influenza tipo A, el provocador de pandemia, ¿no? Y los reordenamientos genéticos solo suceden en el virus de la influenza tipo A también, ¿no? En el virus, eso no lo nombramos, ¿no? El virus B y C, no, muy rara vez, como dijimos, podríamos decir que casi nunca, ¿no? Y el diagnóstico definitivo se realiza con la PCR-RT, que es la prueba de Ura en este caso. Pacientes se consideran contagiosos 24 horas antes del inicio de los síntomas o 48, como les había nombrado. No es teratogénico, los que vendrían a ser los fármacos que se usan, los antivirales, pero complica con amenaza de aborto, sufrimiento fetal y parto pretérmino, ¿no? Y como último dato, en tiempo de epidemia, se recomienda iniciar tratamiento en casos, esto era lo que les dije, ¿no? En tiempo de epidemia, nosotros ya eso obviamente lo trabajamos con lo que van a ser los encargados de salud, en este caso acá en Santa Cruz con el CDES, ¿no? Departamental. En tiempo de epidemia se recomienda iniciar tratamientos en casos confirmados, en casos sospechosos y en casos probables.
Es lo mismo que estamos realizando hoy en pandemia de COVID. Cualquiera, ya sea un caso confirmado, ya sea caso sospechoso, ya sea caso probable, siempre y cuando no haya un llenado en los hospitales, tranquilamente se puede atender a todos los casos, ¿no? Y empezar el tratamiento. Y eso sería con respecto al tema de hoy.